¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda su servidor y el último de sus amigos, Héctor Mesa Beltrán, desde Culiacán, Sinaloa, hoy viernes 5 de agosto ya de 2022. Bienvenidos al noticiero de Revista Strikeout, como cada tarde de lunes a viernes, a nombre de nuestro presidente Juan Carlos Valle y de mis compañeros Flavio Félix, Flavio Córdoba y José Ángel Mora. Estamos listos para llevarles a ustedes las incidencias de lo que haya pasado ayer en el mundillo fascinante del béisbol mexicano y también, obviamente, de la pelota de Grandes Ligas. Más incluso tenemos información de nuestro corresponsal, nuestro compañero José Ángel Mora, quien por estos días está cubriendo todas las incidencias de la Serie Mundial de Cal Ripken Jr., que se desarrolla en Branson, Missouri. Ya hoy hubo un resultado favorable, afortunadamente, para el equipo Azteca, incluso con un doble cero, pero de eso tendremos detalles casi al finalizar el noticiero, incluso con fotografías, con videos y de una que otra entrevista que tenemos por ahí. Pero arrancamos con información de Liga Mexicana de Béisbol. En plena recta final fue ya el juego después de lo de ayer. Quedan tres, es decir, nada más viernes, sábado y domingo, para que caiga el telón de la Liga Mexicana temporada 2022 y de ahí para adelante arranque la postemporada. Por lo pronto, en duelo de equipos que ya tienen rato que calificaron, los Pericos de Puebla le ganaron 5-1 a los Tigres de Quintana Roo. Los barrieron, por cierto. Destacable la labor ofensiva de Peter O'Brien, este gran pelotero, hijo de padres cubanos, que habla muy buen español, pero que se ha hecho un triunfador en el béisbol mexicano y también en la pelota invernal dominicana, donde hemos tenido chance de verlo. Ha batallado un poco en invierno acá en México, pero ya se ha establecido como un gran pelotero. Y aquí en Liga Mexicana, simplemente después de estar con Toros de Tijuana varios años, viene y debuta con los Pericos de Puebla, y entre él y Dani Ortiz han hecho un 1-2 fabuloso para el equipo que dirige Willy Romero. Así que dio par de cuadrangulares. En otro resultado, entre los Tecolotes de los Dos Laredos y los Bravos de León, el equipo de las dos fronteras, Rudy Flores, por ellos, por los Tecolotes, produjo tres anotaciones y así los Tecolotes ganaron 4-1 a los Bravos de León. Entonces, ahí vemos acciones de ese juego. León, que la verdad, bueno, de hace rato que no. Ya se sabía que no iba a calificar a postemporada, está tratando de cerrar lo más decoroso posible este ciclo de verano en Liga Mexicana, pero pues otra derrota más y un triunfo más para los Tecolotes, que tengo entendido que es la barrida número 22 de la temporada para ellos. Impresionante lo que han hecho los Tecolotes, que tenían rato sin avanzar a playoff. Este año lo van a conseguir y no solo eso, hay que apuntarlos como uno de los grandes aspirantes a la corona, por supuesto que sí, este equipo que dirige Félix Fermín, que por cierto ya tiene asegurado contrato para el 2023. Gracias. En otro juego, un rally de seis carreras en la tercera entrada le dio a los Leones de Yucatán el triunfo 7-2 sobre el Águila, con seis entradas en blanco de Nean Leiva y un cuadrangular larguísimo de Luis Juárez, el Pepón. Ahí vemos a Elian Leiva, que está rindiendo buenos frutos, buenos dividendos para el equipo de Roberto Vizcarra, ahí en la capital de Yucatán, dominando a la ofensiva del Águila de Veracruz, que también ya está calificado, pero bueno, victoria entonces para los Leones 7-2, que también están esperando rival en la postemporada. En una noche en que el Jessy Castillo recibió pues un reconocimiento por parte del Salón de la Fama, debido a que esta temporada llegó a 1.500 hits de por vida en Liga Mexicana, su equipo, los Algodoneros de Unión Laguna, le ganaron 6-1 a los Sultanes de Monterrey, con un buen pitcheo colectivo, ¿no? Entre varios, abridor, relevo, funcionó muy bien. Pero a la ofensiva, hay que destacar lo hecho por Jan Hervis Solarte, que dio cuadrangular de tres anotaciones. Así que pierde la serie el equipo de Monterrey ahí en Torreón, en Unión Laguna, que registró otra magnífica entrada. Hay una comunión muy grande entre la fanaticada y los algodoneros de Unión Laguna. Qué bueno, nos da mucho gusto, en nuestra segunda tierra. Bueno, los que sí nos dieron piedad del pitcheo de los mariachis son los Olmecas de Tabasco. Regaron 19 imparables por todos los rincones del Estadio Panamericano, ahí en Zapopan, para vencer 15-8 a estos desangelados mariachis de Guadalajara, que ya desde hace rato hicieron maletas, están listos para irse a casa, nada más esperando que termine la temporada. Fue el último juego de los mariachis en casa. La serie que sigue para ellos, para cerrar el rol, va a ser de visita. Así que ayer se despidieron de la fanaticada. Y bueno, la clásica, ¿no? Los equipos que juegan en redes sociales, volveremos mejor, nos reencontraremos. Dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿no? Ya es como un cliché, todos lo hacen.
Bueno, los acereros de Monclova, señor, le ganaron 10-7 a los rieleros de Aguascalientes. Ahí debutó Sergio Romo con ellos, por cierto. Fue el debut de este ex Liga Mayorista, el Mechón. Estamos viendo ahí lo que alcanzó a lanzar con el equipo de acereros. Una entrada en blanco para Sergio Romo, que este año lo intentó con Seattle, lo intentó con Toronto, y pues no pudo quedarse toda la temporada en las Grandes Ligas. Ha decidido refugiarse en Liga Mexicana con el equipo de Monclova, quien pertenece a sus derechos. Y ayer colgó un cero, no ponchó, pero colgó un cero, que es lo importante, ¿no? Colgar ceros en la pizarra. Bien, por la gente de acereros, por la afición de Monclova, que va a poder darse el lujo que ya se dieron Liga Mexicana del Pacífico durante unos cuantos años. Para ellos es novedad lo de Sergio Romo, así que felicitaciones. 10-7 quedó ese juego a pesar de la derrota. Pero como se combinó un revés de los zaraperos de Saltillo, que es para donde ya vamos, en la Ciudad de México, ganaron los Diablos Rojos de México 11, 15-11. Fíjense ustedes, eso habla del picheo que tuvieron los zaraperos. Fue una pesadilla, fue una hecatombe el picheo de los zaraperos de Saltillo. Si tú haces 11 carreras, se supone que tienes mucha chance de ganar. Pero resulta que es 11 carreras y el equipo te hace 15 el rival. Eso habla claramente de la crisis por la que atravesó principalmente en el picheo toda la temporada los zaraperos de Saltillo. No pudieron arreglar ese asunto, no lo pudieron remendar ese departamento, y ahí están las consecuencias. Pierden, y ya con esa derrota, aunque hubiesen perdido los rieleros de Aguascalientes, la suerte de estos dos equipos últimos que mencioné está definida. Aguascalientes pasa postemporada, que también tuvo sus altibajos, pero algo sucede con los rieleros que siempre de último minuto logran meterse a la postemporada. Felicidades para Enrique Reyes y para Luis Carlos Rivera, uno como directivo y el otro como manager, son la dupla del momento. Logran meter al equipo de playoff, ya no más falta que la gente vaya en postemporada, ¿no? Que no dejen solo a los releros, porque son de los equipos que cada año suena que se van a ir. Y como que la gente no lo cree, no vaya a ser que se les haga realidad esto y sea una pesadilla y vuelvan a padecer por la falta de pelota profesional ahí en la capital y de localidad. Vayan, por favor, gente a Aguascalientes, y apoyen al equipo ahora en los playoffs. Está bueno, el equipo está peleando. Bueno, ya decíamos. Ya en el último resultado, en el día de homenaje a Oliver Pérez Martínez por su última salida en temporada regular, porque fue el último juego, además de los Toros de Tijuana, en rol regular ahí en su casa. Ellos van de gira para terminar la temporada. Pues logra Leandro Castro un par de rayitas, un par de carreras producidas, y así colaboró en la victoria de 5 a 2 de los Toros sobre los Generales de Durango. Pero fue una noche redonda para Oliver Pérez y su familia. Ahí estuvieron sus padres, doña María Elena, don Ismael, profesores ambos ya retirados. Ellos hicieron el lanzamiento de la primera bola con su hijo Oliver, orgulloso de catcher, atrapando el picheo de cada quien. Estuvieron también la esposa de Oliver, sus hijos, para recibir el reconocimiento tanto de Toros de Tijuana como de los Generales de Durango, que aprovecharon la ocasión para hacerse presentes con una casaca. Obviamente, Oliver va a seguir lanzando en playoff con los Toros. Lo que pasa es que eso lo hacen porque cuando inicia la temporada los equipos no saben si va a avanzar a playoff o no. Entonces fijan una fecha, no vaya a ser que no hayan calificado, y ni modo de estar esperando a playoff para hacer el homenaje. Le hicieron el homenaje muy merecido, muy bonito, muy vistoso, mucha luz, mucho trabajo de tecnología, de producción. Felicitaciones a Toros, le hicieron un gran homenaje y un gran detalle a Oliver Pérez Martínez por su carrera brillante en el béisbol, Grandes Ligas, Liga Mexicana del Pacífico, Liga Mexicana de Béisbol, Series del Caribe, en fin. Eso es en Liga Mexicana. ¿Qué se espera para Oliver? Ojalá, ojalá que aquí en Culiacán le hagan algo parecido o mejor. Vamos a ver, estaremos muy atentos. La información de Liga Mexicana fue presentada a ustedes gracias al patrocinio de For Life Culiacán Oficial. Tenemos productos naturistas, tenemos para que te sientas mejor, Virrio Vida y sus poderosos antioxidantes. Ahí tenemos para que te sientas mejor, luzcas mejor y todo el mundo te vea mejor. Comienza a sentirte bien con nuestros productos de For Life Culiacán. Métele plus a tu dieta diaria, siente el cambio en muy poco tiempo con nuestros productos y con un buen sabor de boca. Ponte en forma de una manera deliciosa y saludable con los productos de For Life Culiacán. Ahí está su número telefónico, apúntalo o con un pantallazo para que no se te borre. Llama y seguramente te van a atender de una forma fabulosa. Fortalece y mejora tu cuerpo con nuestros suplementos de For Life Culiacán. Hay un refuerzo para tu día a día con For Life Culiacán. Ahí está For Life Culiacán. Vámonos ahora
ALMP, hay una notita, y de hecho se lo vamos a decir. Los algodoneros de Guasave inician su pretemporada el día 3 de septiembre. Dieron a conocer su lista de invitados, ahí los estamos viendo. También están colgadas en nuestras redes sociales, así que el día 3 de septiembre en el Carranza Limón, que ahora le llaman de otro modo, pero nosotros es el Carranza Limón, va a ser toda su pretemporada ahí. Y hoy también, hace ratito, anunciaron la firma de su primer extranjero oficialmente, Josh Altman, un elemento que juega todas las posiciones del cuadro, pero mayormente el shortstop. Se dice que va a ser el shortstop de todos los días con los algodoneros de Guasave, pero también puede jugar segunda, primera, tercera y hasta el outfield. En un descuido hasta puede manejar, a como nos lo presentan. Está teniendo una buena temporada en la Asociación Americana, Liga Independiente. Batea 2.78, creo que tiene 12 jonrones, 48 producidas y 15 robos en 18 intentos. Quiere decir que es un elemento rápido, versátil, un atleta. Se hablan grandes cosas de él. Así que ya veremos qué tanto le ayuda a los algodoneros de Guasave, que poco a poco están, dando noticias. También lo que publicamos ayer, terrible, ¿no? Lo de los Mayos de Navojoa, a unos cuantos días de que arranque la pretemporada, unas semanas, anuncia el manager Matías Carrillo que no estará con ellos, que se va a quedar a trabajar con los sucursal de los Acereros de Monclova en la Liga Invernal Mexicana, y que por eso ha decidido hacerse un lado de los Mayos de Navojoa. Pues qué mal, ¿no? Qué mal por Matías, deja el equipo a unas cuantas meses, obliga a la directiva a buscar otro manager así de repente. Qué caray, me parece que eso no habla bien de alguien como Matías Carrillo, que como pelotero, bueno, obviamente la carrera de él es fabulosa y es digna del Salón de la Fama, como ya lo está, pero creo que esta actitud, por más que don Víctor Cuevas diga que no tiene nada contra él, pues creo que no habla bien en ese sentido. Obviamente se entiende, se va a estar allá todo el año, un sueldo a lo mejor mejor, y deja atrás el compromiso con los Mayos de Navojoa. Bueno, la información de Liga Mexicana del Pacífico es presentada a ustedes por una cortesía de nuestros amigos de Dávalas, que tienen algo para ustedes. ¿Sabías que Dávalas acaba de sacar un producto para nosotros los hombres? Se trata de Dávalas Men, un producto que sirve para rellenar esos pequeños espacios que tenemos en nuestra barba y bigote. Lo único que tienes que hacer es seguir estos cuatro sencillos pasos. Paso número 1. Lávate la cara, especialmente el área de la barba y el bigote. Luego sécate muy bien. Paso número 2. Toma el aplicador de Dávalas Men y retira el exceso de producto que haya en la brocha. Paso número 3. Aplica en movimientos circulares por toda el área de la barba y bigote. Eso sí, asegúrate que toques la piel. Y por último, el paso número 4. Espérate que seque y vete a disfrutar de tu vida. Vámonos a la actividad de Grandes Ligas. Los Dodgers de Los Ángeles ganaron la serie por barrida de 4 juegos a los Gigantes de San Francisco. Eso no sucede desde hace muchísimos años. Le ganaron 5-3. Sin embargo, una mala noticia: el pitcher abridor Clayton Kershaw, este veterano, futuro miembro del Salón de la Fama, volvió a tener problemas en su espalda. Lo dijo al ir abandonando la loma luego de que estaba preparándose para lanzar el quinto rollo. Sintió molestias, hizo un pichón más, no se sintió bien, rápidamente le llamó al trainer e iba diciendo con sus, obviamente, los que se le puede leer los labios, dijo, it's my back again, o sea, es mi espalda de nuevo. Se fue muy frustrado, molesto, porque es un problema que lo ha limitado en los últimos años, y de acuerdo a lo que ha dicho el manager Dave Roberts, es casi inevitable que una vez más vaya a lista de incapacitados. Lástima, porque estando sano ayuda a los Dodgers, tiene 7 triunfos y 3 derrotas, en la que tuvo buena campaña y buena efectividad, pero ni hablar. Ya los problemas de la espalda lo están limitando mucho, hay que ver cuánto tiempo va a estar fuera y si alcanza a regresar para antes de que termine la temporada. Los Dodgers, con la victoria, se afianzan como el mejor equipo de todas las ligas mayores, así que pues ahí van en caballo de hacienda rumbo a otra postemporada. Los Justin Verlander, entre más viejo, más bueno este lanzador, va que vuela para otro saillón. Ayer llegó a 15 triunfos a la victoria de 6-0 de los Astros de Houston sobre los Guardianes de Cleveland. Tiró 6 innings sin daño alguno. Qué fabuloso lanzador de estos tiempos, Justin Verlander. Qué gusto nos va a poder decir a nuestros hijos o nietos que nos tocó ver lanzar, aunque sea por televisión, a un caballo de caballos. Justin Verlander, señores. Por el rumbo de los Angels, Mike Trout continúa sus rehabilitaciones tras no jugar
desde el 12 de julio por espasmos en la espalda. Había sospechas de que fuera algo más grave y algo raro, que incluso no solamente le afectara para jugar béisbol, sino para su vida personal. Pero pues parece que no, que ya está trabajando para regresar al terreno de juego Mike Trout. Que la verdad, los angelinos, aunque él regrese, pues no van para ningún lado. Están salados. Los angelinos ayer, por ejemplo, ante Oakland, perdieron 8-7. ¿Y eso qué? Resulta que sus 7 carreras fueron jonrones solitarios. 7 jonrones solitarios. Es el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas con 7 cuadrangulares solitarios. Pero no solo eso. Fueron el sexto, que da 7 jonrones y no gana. No ganaron los Angels. Qué mal andan los Angels. Pobres Angels y pobre gente que le va a los Angels, cómo debe estar sufriendo. Los Cardenales de San Luis le ganaron la doble cartelera a los Cachorros de Chicago con resultados de 4-3 y 7-2. En el primero de ellos, Giovanni Gallegos, ya con mexicanos en Grandes Ligas. Giovanni Gallegos colgó un 0, una entrada, un ponche y deja su efectividad en 3.35, un poquito alta, pero ahí está Giovanni Gallegos cumpliendo. Luis González con los Gigantes de San Francisco fue de 2 nada, batea 2.83. Isaac Paredes sigue en mala racha, de 4 nada, de hecho hoy no está jugando. Una carrera anotada, una base por bolas y su promedio se redujo a .210. Alejandro Kik, otro que anda un poquito medio trastabillando, de 2 nada, eso sí, recibió 3 pasaportes y batea .303. Mientras que Alex Verdugo, hubo poca actividad de los nuestros ayer. Alex Verdugo de 1 nada, como emergente, y luego se fue a jugar en jardín. 284 es su porcentaje. Antes de dar paso a la información de la World Series Cal Ripken, le traemos el anuncio sobre Center Sushi, señores. El mejor sushi de la ciudad, allá en el mero centro de Culiacán, por el rumbo del corazón. Los que les gusta andar por ahí en las noches buscando líquido marino, sabrán más o menos qué rumbo le estoy diciendo. Aquí está el Center Sushi con el Vincent, con el guamuchilito, con el burre roll, con los tés, con los, ¿cómo se llama?, condimentos, con las guarniciones, en fin, muchos antojitos, no nada más sushi. Tenemos por ahí también otro tipo de variedad de platillos para aderezar tu pedido. Ahí vemos, por ejemplo, el borrel roll, tenemos también charolas. Llama, pídenos para tu evento, para si vas a estar con los cuates, con los amigos, departiendo viendo el béisbol o simplemente platicando, echando ahí la chorcha. Ahí está el teléfono, el WhatsApp, comunícate, te van a atender como te mereces. Nuestros amigos de Center Sushi, el sushi de moda que está pegando con tubo en la capital del estado de Sinaloa. Y bueno, y para despedirnos, buena noticia desde Branson, Missouri. Hoy jugaron los nuestros, el equipo mexicano. Le ganó 10-0 a Canadá con un sin hit ni carrera. Duró 4 entradas el juego porque fue por la regla del knockout. Ahorita les voy a decir quiénes fueron los causantes de la joya. Erubiel Marrufo y Rigoberto Murillo fueron los que se unieron para lanzar juegos sin hit ni carrera. 10-0. Cada uno tiró 2 entradas, de acuerdo a lo que nos informa aquí nuestro compañero José Ángel Mora, para completar la ruta del juego, que culminó por knockout en 4 innings. Buen arranque entonces del equipo mexicano en la Cal Ripken World Series allá en Branson, Missouri. Nos contaba nuestro compañero que hoy no pudo ser transmitido por ninguna plataforma de televisión el juego, porque es el único campo el que tocó hoy en el que, por alguna razón que desconocemos, no se pueden colocar cámaras de televisión. Quizá no hay la forma, no sé, X, pero no había forma de transmitir por televisión. Pero nos cuentan que ya a partir de mañana todos los juegos de México van a ser televisados. Ya les pasaremos el link en su momento. Bueno, ya parece que esto va, señor Félix. Tenemos una entrevista con uno de los directivos que andan allá acompañando al equipo de México, el señor Daniel Quiroz. Habla sobre las expectativas del equipo mexicano en este bonito evento. Bueno, estamos con Daniel Quiroz, comisionado de la Cal Ripken en México. Estamos obviamente en Branson, Missouri, y a punto de iniciar, Daniel, lo que es la actividad de mañana. ¿Qué espera para el equipo mexicano en esta edición de 2022? Pues esperamos grandes resultados. La verdad que este equipo tuvimos la oportunidad de concentrarlos ahí en Hermosillo. Traemos muy buenos niños, traemos muy buena integración, traemos muy buenos coaches. Se dio una química muy bonita. Los papás ahorita están cooperando bastante. Creo que vamos a hacer un gran papel. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Estamos muy, muy, muy contentos por estar en esta Serie Mundial este año 2022.
Nos están recibiendo excelentemente bien al equipo de México y esperemos, vamos a dar lo mejor de nosotros. Bueno, en 2019 campeones invictos, en 2020 no hubo, 2021 pierden en la final internacional el equipo mexicano. ¿Qué esperar este año y sobre todo qué destaca de este plantel de niños que se ve que traen muy buen nivel? Mira, 2019 fue un gran equipo formado por Karim García y dos coaches que ayudaron aquí con Karim, es Mario y Vicente, y ahorita los traemos en este equipo. Entonces ellos traen la experiencia de cómo abordar este torneo. Y también tenemos algunos jugadores que de verdad que lo van a ver, son tan fuera de serie, vamos a ver excelentes resultados de ellos, vamos a ver que van a sorprender a alguna gente aquí en este mundial. Tenemos jugadores de muy muy buena calidad. Bueno, también ya para finalizar, Daniel, un par de ocasiones ha sido la eliminatoria en Culiacán. ¿Qué se viene y qué proyectos hay en la Cal Ripken en México, obviamente para nuestro país? Mira, hemos recibido un excelente apoyo en Culiacán con el señor Juan Carlos Valle y toda la directiva de allá. Estamos muy contentos con todo el apoyo que nos han dado. No hemos decidido todavía el año que entra, probablemente vuelva a ser ahí, probablemente lo movamos, tenemos que hacer una junta de equipo de staff. Y queremos hacerlo pues, en diferentes partes en México, ¿verdad? Queremos que la gente se integre. Nuestra visión, nuestra misión es ofrecer algo más para los niños, que vengan y vivan este tipo de experiencias. Por último, un mensaje para los seguidores de Cal Ripken México. Pues gracias por seguirnos, gracias por apoyar a México. Hay mucha, mucha gente que le gusta el béisbol y mucha gente que apoya a México, esperando grandes resultados. Y los vamos a tener aquí. Muchas gracias por el apoyo que podamos recibir de todos ustedes. Bueno, pues así con estas declaraciones del señor Daniel Quiroz, que es el representante o el comisionado de Cal Ripken Jr. en nuestro país, en México, habla de lo que se espera para el equipo mexicano. Ya por lo pronto hoy inició, decíamos, ganando 10-0 con ese doble cero y con un buen trabajo de la ofensiva. La verdad es que se lleva un muy buen equipo el nuestro y hay grandes esperanzas de llegar lejos. Recordar que en el 19 fueron campeones a la mano de Karim García, un año después, o el año pasado, no recuerdo, llegaron a la final internacional, ¿sí? No hubo por la pandemia, exacto, y este año ya empezaron ganando, ojalá que les vaya muy bien a esos muchachos que, recuerden, para llegar ahí tuvieron que celebrar una eliminatoria aquí en Culiacán, Sinaloa, en el campo Alegrita y en la Culiacana C, que todo parece indicar el próximo año repetirán color acá en estos parques. Muchísimas gracias por su atención, síganse cuidando, por favor, Dios los bendiga y por aquí nos vemos el próximo lunes. Saludos. Hotel NB, la casa de los gruperos. Reserva al 3336-298610. Hotel NB, tu mejor opción en Guadalajara.